Muchas gracias. Trataré de no repetir algunas de las cosas que ya se han dicho, pero sí quería hacer algunas observaciones y no dejar este espacio sin intervenir. Expediente 19.139, moratoria. El antecedente al mismo tiene que ver con el 9073, que era esa moratoria denominada Ley de Protección a los Ciudadanos Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales, que venció en el 2014. Por supuesto que esto es una solución temporal. Este es un tema de una solución paliativa. Y eso también yo quiero dejarlo claro, porque en esa dimensión es. Para zonas marítimos terrestres, para zonas fronterizas y para patrimonio natural del Estado. Punta Arenas, Guanacaste, Limón, zonas fronterizas norte y sur. También quiero decir que esta servidora y esta fracción comprometidas con resolver el tema en su integralidad. También tengo que decir que no voté Tecocos y que tampoco la voy a votar, porque eso no es la solución definitiva y real que se requiere en zonas marítimo terrestre, fronterizas y zona patrimonio natural. Además, yo quisiera decir que sí hago eco lo que decía el diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Por supuesto que aquí no se vale venir a jugar de manera electoral cuando sabemos qué población vulnerable requiere esta legislación. Hoy aquí están los compañeros del Caribe que nos acompañan, la dificultad territorial que ustedes les acuerdan, y los compañeros de Matalimón también están por acá. Por supuesto que no se vale jugar con eso. Mire, cuando yo veía Tecocos promocionándose en todas las zonas, ahí están las grabaciones, yo no sabía si era un tema de fondo, de verdad de zona marítimo terrestre, o un tema de campaña electoral del FAM. Y ese fue el primer problema, ahí están las grabaciones. Y cuando venían a pararse acá, Jay, no se le permitía a nadie que no fuera activista o militante del FA, porque eso parecía el club. O sea, era todo blanco y negro, el FA y toda la gente militante. Esto lo hago como referencia, que en evidencia hay cosas que no caminan, porque le metemos ese matiz de lucha ideológica, de que aquí están los buenos y aquí están los malos, de que estos no le hablen a los otros, y entonces se enredan los proyectos de ley necesarios. Se pierde el contenido de fondo por lo que se está buscando, y por eso no se logran construir los acuerdos. Yo soy del criterio que para una solución real, ahora que oía Marco Redondo, no debe ser una ocurrencia o una iniciativa de una fracción. A mí me parece que un gobierno de la República debería estar liderando este proceso, por ejemplo, con una intermediación de Defensoría de los Habitantes, para poder darle un garante de objetividad. Porque aquí no es lo que yo crea como ideología mía, o lo que ustedes crean como ideología suya. Aquí hay elementos de planificación territorial, aquí hay decisiones de gobernanza local, aquí hay prioridades en una política nacional, aquí hay decisiones en legislación. Y eso no se resuelve en una fracción o con un tema de ideología de los buenos, los malos, los ricos, y ese tipo de cosas que no vienen al sentido y que a la gente le importa poco. Para mí esto lo debe liderar el gobierno, y el gobierno ha tenido total ausencia en el tema, y por eso estamos hoy tratando de meter una medida paliativa. Así que no se venga a decir con ese tema de revanchismo que se mantiene hasta el día de hoy, que es porque no quisieron aprobar X proyecto de ley que era la solución, porque tampoco eso es cierto. Estamos en estos temas porque un gobierno de la República no ha querido abordar esto con la integralidad que merece el tema y que requiere el tema para tomar una decisión. Yo hoy vuelvo a reiterar en esta intervención y a celebrar que dimos dictamen afirmativo de manera unánime al expediente 19.885. Sí, planes reguladores a construcciones existentes en las zonas restringidas de zona marítimo terrestre, la zona urbano litoral, a las que están ahí, que había una legislación que ya venció, que poco se avanzó, y que además logramos decir sí por 4 años, para que los gobiernos locales, para que el gobierno nacional
puedan tener este chance de ir resolviendo el tema en una etapa importante para una solución real y avanzar en otras áreas de este tema. Este tema es complejo. Este tema no se resuelve pronto por todas las variables que tiene. Este tema se ensucia cuando se hace electorero. Este tema no avanza si se ve de esa óptica. Y no hay ninguna discusión sobre la mesa seria. No hay ninguna propuesta de fondo seria. Celebro esta iniciativa del compañero Dani Hayling, que por dicha la presentó, ha hecho un esfuerzo para que avance y que espero pronto la tengamos aquí en el plenario para darle primero y segundo debate y sea una opción real para de verdad pasar de la demagogia a las acciones. Hoy con una paliativa, pronto, en unos meses, así lo espero, con una opción real para darle solución a una parte importante de esas zonas que se encuentran con estas restricciones. Esto de verdad es importante, debe ser prioridad en una agenda nacional y celebro que no se haya ido la consulta constitucional con la única intención de entrabar y atrasar este proceso. Agradezco a doña Nidia y a don Franklin que retrocedieron en esa firma que dieron y que ha impedido que esa consulta se dé, que incentivó el Frente Amplio para que esto hoy no se estuviera discutiendo y se hiciera ley de la República. Y celebro que la mayoría de esta Asamblea Legislativa tenga esa dirección y esa prioridad. Celebro que las decisiones se tomen bajo un marco de objetividad de lo que debe hacerse y no por seguir sacándonos clavos, revanchismos, facturas y resentimientos de cosas, que para eso es un plenario es para decir, mire, yo lo apruebo o no lo apruebo y eso se respeta, pero no para entrabar ni para atrasar, que a veces se agarran esas direcciones y no puede ser. Así que aquí estamos dando la cara, el esfuerzo y el trabajo, no porque seamos diputados ahora, sino porque muchos sabemos lo que se pasa ahí, no porque ocupemos los votos, sino porque sabemos la realidad de una zona que necesita la atención y la solución. Hoy paliativa, hoy temporal, es cierto, pero necesaria, porque mientras en este país el debate y los acuerdos se dan, la gente de esta zona no tiene la por qué sufrir la factura de los desalojos que se están dando ante la inoperancia de lograr a soluciones reales. Soluciones reales que no es de ideología ni de fracción, sino de un gobierno que también tiene que marcar el camino, decir cuál es la pauta, dar las soluciones integrales, y mientras tanto yo no dudo que esta Asamblea Legislativa pueda alinearse en esa dirección y hacer esfuerzos en esa dirección objetiva, real y necesaria para estos pueblos. Muchas gracias, diputado presidente.